Regresamos con Roberto. Roberto, naciste en La Cruz. Eres, ¿verdad? Digo, alguien que nace en La Cruz, más queretano que eso, quién sabe. Es el barrio de la Fundación, el barrio más antiguo. Y sí, orgullosamente de La Cruz. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice lo que comentaba Memo fuera de cámaras? ¿Qué te dice esa gente del barrio? ¿Has tenido contacto? Sí, pues fíjate que además por alguna circunstancia, pues ha sido un barrio en el que he pasado muchos años de mi vida. Viví 23 años ahí. O sea, ¿tú sí jugabas fútbol ahí en la calle o qué? Bueno, claro, en el campo de fútbol de la vieja Prepa Centro. Ahí íbamos en las tardes a echar cáscara. Palomilla, Enrique González González, que vivía en 16 de septiembre, julio. Hacíamos ahí la palomilla, nos juntábamos y íbamos a jugar a la antigua Prepa Centro. Y por supuesto, la zona de influencia de La Cruz. Todavía me tocó a mí el mercado en la que hoy es la Plaza de los Fundadores. Y, bueno, la procesión del silencio, que ahora el viernes se escenifica de esta semana. Y bueno, pues vida de barrio, donde tienes, pues ahí a la gente, nos identificamos por familias, más que por calles, ¿no? Donde viven los Alcocer Gamba, o donde viven los Jiménez, en fin, como era Querétaro por entonces. Una vida mucho más sencilla, donde uno podía, pues, andar caminando por la calle, prácticamente todo lo hacíamos andando, o muchas cosas se podían hacer andando. La ciudad era caminable, de alguna forma, por dimensión. Y también, bueno, de una familia tradicional, la familia grande, donde, bueno, pues como hay muchas, compartimos sueños, retos, donde tenemos, bueno, nuestras discusiones, donde hay diversidad, pero hay una solidaridad con natural a una familia de esas características. Nuestros padres así nos educaron, pero además por lo mismo, pues bueno, pues compartimos siempre muchas cosas, ¿no? ¿Tú eres el más chico? Soy el onceavo de 12, tengo una hermana menor, Eugenia. Somos 8 varones, 4 mujeres, una familia pues muy, muy tradicional. Mi madre tiene 47 nietos y tenemos la fortuna de convivir mucho entre nosotros, de reunirnos. Nos vive mi madre, afortunadamente, y bueno, pues en convocatoria suya nos reunimos con regularidad. Hablando de familia y un asunto que has comentado, Ignacio Loyola Vera, el primer gobernador panista, un hombre que... yo me acuerdo, yo trabajaba en Reforma en ese momento, me acuerdo que la encuesta Reforma dábamos como ganador a Loyola Vera, la encuesta que publicábamos nosotros, y en ese momento todo el mundo decía, está loco Reforma, ¿no? Sin embargo, así estaban las cosas. ¿Qué se siente? Porque no solamente eso, no solamente sentiste tener un hermano gobernador, sino luego, unos años después, en ese mismo momento, tú estabas en esa administración cuando le entregas, ¿no? Era secretario. Entonces, había momentos ahí... pues no complicados, pero sí sensibles, ¿no? Son a lo mejor las veleidades de la vida, ¿no? Pero permíteme, comenzaste diciendo familia. Antes que otra cosa, antes que políticos, antes que el gobernador o yo funcionario público en ese momento, somos familia. Y todos tenemos una. Y hoy en día, bueno, pues yo privilegio a mi familia. Lo que me tiene aquí es mi familia. La formación que de la familia original recibí, el amor que tengo por mis hijos, por mi esposa, y la preocupación que ellos me significan, ¿no?, para generar cosas a favor suyo. En aquel momento, sí es como un choque de emociones, ¿no? Finalmente, como priista, como funcionario público, en esa jornada, bueno, yo viví la jornada electoral, pues en el monitoreo que desde el poder se hace, pues el proceso es parte de la responsabilidad, ver cómo el partido no lo alcanzaba su meta, pero sin haberlo a lo mejor nunca reflexionado, como alguien, un consanguíneo mío, en una marca política distinta, alcanzaba el éxito. Mi última acción como funcionario público en Querétaro fue, en términos de lo que mandata la Constitución, entregarle al gobernador saliente un ejemplar de la Constitución local, que él pone en manos del gobernador entrante, y ese es el símbolo de la transmisión de los poderes públicos. O sea, tú se lo diste a Burgos. Yo se lo entrego a don Enrique y don Enrique se lo pone en su mano, Ignacio, al gobernador Loyola en ese momento. Bueno, son esos simbolismos que ahí están en la vida, pero regresando a la familia, a lo trascendente, nos educaron de manera que nos respetamos. Él tiene una filia política, yo tengo otra, pero somos hermanos. Nos educó la misma madre, vivimos en la misma casa, abrevamos los mismos principios y los mismos valores. Entre otros, el que la bisabuela decía que no puede faltar, que es el respeto. Y bueno, generosamente, incluso en una publicación que él tiene
también los lunes en OEM, bueno, él compartió una carta y alguien me decía, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que un hermano dice lo que siente y piensa respecto de otro. Y esto para mí es pues lo que a Ignacio lo viste como persona. Yo se lo agradezco, tiene mi reconocimiento político y por supuesto mi afecto filial, ¿no? Así nos educaron, como yo creo que todos educamos a nuestros hijos. Puede tener diferencias, tenemos diferentes aspiraciones, pero fundamentalmente privilegiamos a la familia, como lo hacen los queretanos. Y terminando la administración de Enrique Burgos, donde era secretario particular, ¿sí? Sí, adjunto. Adjunto. Iniciando la de Ignacio Loyola Vera, te marginas de la actividad pública en Querétaro, no se te vuelve a ver haciendo actividades públicas, aunque pudieras haber estado en el sector público federal. Te vas, pues a España un año, ¿no? Sí, tengo una beca, me voy a hacer una maestría a Alcalá de Henares, que además, dicho sea de paso, una experiencia de vida extraordinaria en compañía de mi esposa. Pues María, mi hija, ya había nacido y Roberto nació allá. Pues como familia fue también otra experiencia, una cosa maravillosa. Pero yo te diría, Guillermo, fue lo que yo identifico como prudencia política. Entender que el momento no te es favorable, que debes pues tomar distancia y respetar el escenario, el espacio que en ese momento, por decisión de los queretanos, correspondía al gobernador Loyola. Bueno, dejar ahí el espacio. Cuando él agota su periodo constitucional, bueno, pues yo seguía haciendo labor de partido, todavía estuve en México hasta 2000 participando en gobierno federal, y bueno, pues después la vida te va marcando el derrotero, ¿no? Oye, Roberto, ¿le hablaste a tu hermano cuando ganó? Esa es una anécdota, pero yo creo que no hago mal en compartirla. Un gran amigo mío, por ahí de las 6 de la tarde del lunes, es decir, al día siguiente de la elección, me dice, oye, ¿hablaste con el ingeniero? No, pues márcale. Entonces, la verdad, y esto lo tengo que reconocer como un hierro de mi parte, porque hasta ese momento le marco. Entonces, él contesta, nosotros somos muchos de decir, ¿qué hubo? Pues, ¿quién eres? Roberto. Ah, no, miento, mi respuesta fue, y aquí la anécdota, dije, el único que no te ha hablado. ¿Qué pasó, mi Robert? ¿Cómo estás? O sea, ciertamente era yo el único que no le había hablado. Sí, ciertamente. Porque sí, hablaron los que ni siquiera tenía por qué hablarle, seguramente. A lo mejor en ese momento de mi vida yo tenía 29 años. A lo mejor el procesar el asunto en ese momento no fue tan rápido como debe haber sido. Preguntarle a Roberto Loyola, hoy precandidato del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, ¿cómo ve al Querétaro del 2012? A este Querétaro que aspira a gobernar, ¿cómo lo ve? ¿Cuál sería el diagnóstico que hace? Bueno, con las limitaciones que la ley nos impone, hoy tenemos que dirigir nuestro esfuerzo y nuestro discurso a la militancia, es un proceso interno, pero bueno, como queretano, pues veo un gran Querétaro. Querétaro es un sitio donde yo digo, nunca pasa nada. Aquí iniciamos independencias, restauramos repúblicas, fusilamos traidores, dictamos constituciones, fundamos partidos políticos, pero nunca pasa nada. Es un gran estado. Para mí Querétaro lo es todo. Aparte, es muy adictivo. Yo siempre he dicho que vivir en Querétaro es muy adictivo. Yo llegué a Querétaro hace 21 años y dije, yo aquí me quedo. Claro. Entonces, Y yo digo, bueno, que es el único sitio por el que nunca pasó Dios. Porque si hubiese pasado, se queda, ¿eh? Pero, ¿cuáles serán los ejes del planteamiento que Roberto Loyola le va a decir a los priistas? Vamos por este proyecto. Pues mire, por supuesto, privilegiar lo que nos distingue a los priistas. En este momento lo que hemos compartido, unidad, emoción social. Ese es algo, ya lo decía yo hace un rato, ¿no? Eso es lo que me parece que nos distingue. Emoción social y compromiso. Eso yo creo que tiene que ser una constante en el hacer público, en el hacer político, privilegiando y entendiendo que la única cosa relevante se llama Querétaro y se llama queretanos. Entendidos por queretanos, los que aquí nacimos y los que como ustedes decidieron vivir acá. Esa es la realidad de Querétaro. Querétaro hoy lo conforma una variedad de mexicanos que tienen un interés común que se llama Querétaro y que lo han enriquecido. O sea, sí, esa visión de que Querétaro es para los queretanos, sí, claro. Entendidos por queretanos, los que aquí nacimos y los que decidieron serlo, incluso yo digo, su queretaneidad tiene como dote adicional que tiene un elemento racional. Nosotros circunstancialmente aquí nacimos, ¿no?
ustedes razonaron vivir acá. Eso no solo los compromete de manera adicional, sino muchas veces son mucho más comprometidos, ¿eh? O a lo mejor son más férreos en la defensa de las cosas de Querétaro, porque tienen un elemento decisor en su circunstancia de vivir en Querétaro. Y además, bueno, pues yo entiendo que de muchos ya también sus hijos son de acá, ¿no? Sí, además es adictivo, porque quien llega aquí ya difícilmente se quede, se va, ¿no? Sí. Incluso ya no le digan a nadie que Querétaro está tan bien para que no se vengan, porque también normal el crecimiento será un reto. Sí, pero ¿sabes también qué pasa, Pedro Pablo? En esta circunstancia, de pongan una aduana, ¿no? Que ya no entre nadie más. Sí. La forma de ser de los queretanos, reitero, los que aquí nacimos y los que aquí nos hicimos, es muy peculiar. Y esa es una forma de criba, ¿eh? Es una forma de poner barreras. Si tú no te haces como nos gusta en Querétaro, tú solito te marginas. Así es. Tú solito te autorrechazas. Entonces, tenemos una forma muy peculiar, la defendemos y eso yo creo que nos da aliento y futuro. Que fíjate que los que llegamos nos cuesta trabajo luego entenderla. Sí. Pero al rato te das cuenta que sí es un criterio, ¿no? Sí, claro. Que sí es un valor y que tendrás que irte por ahí. Defenderlo, ¿no? Yo creo que es el gran reto, ¿no? Para que Querétaro tenga futuro de mucho tiempo. Y que, así como hoy viene mucha gente, no seamos nosotros quienes en el tiempo andemos buscando a dónde irnos, ¿no? Sino que Querétaro sigue siendo, hacia el quinto siglo, un gran sitio. Y de por sí, bueno, yo creo que la gente, quien quede, quien gane, que en su momento tendrá un gran reto, porque Querétaro ha crecido, Querétaro es exitoso, ha conseguido algunos premios, ¿no? Creo que el reto es mantenerlo, no solamente mantenerlo, sino superar, y ese reto seguramente lo tendrás que enfrentar tú. Pero bueno, vamos a un corte y luego regresamos. Gracias.